Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas. Así que aquí la tenéis, la intro de Necro for Fun. El puto amo. Explota, pues han hecho que escale según el tiempo que pasa. Entonces si escalas al máximo, el máximo posible, tiene que estar en 12 segundos y medio o algo así. Tiene... sí, de daño. Y de área. Sí, pero tiene que completar ese área en los 12 segundos y medio, ¿no? No. A los 12 segundos, literalmente, ocurrirá una bomba nuclear. O sea, tú pegas y no tienes que morir, ya. Y no puedes pegar, no sirve de nada pegar más, la vas a resetear. Pegas una vez en el centro del mapa y te espera. ¿Seguimos haciendo normales o...? He abierto una caja, un momento. Y luego te acercas al boss, pegas una hostia... corre. Es como un hit and run, pero a lo bestia, ¿no? Sí. Y poco a poco va pasando el tiempo. Y cuando llega a los 12 segundos, pegará un plazazo el mapa por ir a los. Es hit and run and apocalypse. De hecho, cuando entras a Cyrus, pegas una hostia en el suelo. Mientras él está hablando. Exacto, te acercas a él. Que baje. Fuerte. Bueno, pero eso es en la teoría. Luego hay que verlo. Nada, la gente normal no hará. La gente normal escalará un poco y hará una build normal. Vale, vamos a ver, necesito. Pero es seguro que hay alguien que por el meme lo hace. ¿Anillos? Obviamente. Estaré offhand. Joyería. Y... enorme el puto NPC de... del... el Ian Meng. Las cosas, sí. No tengo miedo. ¿Qué es? Pero si yo había el capeado. Creo que mi hembrea no me la va a dar este bicho. El tronco común. De hecho, en los clips estos semanales, 100% va a ser alguien que lo haga y el boss se salga. Y ahí pegue el explotido, ¡pum! Y el boss justo en el borde. Y diga, ¡mierda! Y lo mate. Bueno, gasto portal. Bueno. Falle, o sea, hágalo de pego y voy a hablar con Cyrus y justo es invulnerable. Porque habla demasiado. Por eso te digo, hay que timearlo un poquito. Muchas gracias. Pero hay bosses que tienen fases de invulnerabilidad, ¿no? Que son inmortales durante un tiempo. Sí, es una gilipollas de Alzheimer. Pero ese demonio, ¿por qué le da todo eso? Porque esto es el reino público de pruebas y es su trabajo. Este bicho me da todo lo que yo le pida. Tengo ya enigma, supongo. Vale, vamos a meter aquí esto. O sea, ¿cuántos bosses son imposibles de matarlos de un hit? Si hiciera así de daño, el Seiper solamente. Deja de pensar. El VRLD. El Seiper, el VRLD. Maven, 3. Sí. También me hace la cena. Y el Cortes. Bueno. Vale, vamos a ver, ¿qué necesito ahora? Necesito... Crimson. Necesito también pantalón de Crimson.
Si te crees que tengo Diablo 3 desde que salió y no sé nada de estas cosas, vaya inútil. Esto es solo el reino público de pruebas. Con lo cual, si nunca has entrado al reino público de pruebas, sencillamente no lo has podido experimentar. A romper todo esto. Vamos a venirnos aquí. Vamos a empezar a editar cositas. Por ejemplo, a este le vamos a quitar esto y le vamos a poner vida. Me abruman las gemas. Voy a hacer que no existen. Eso es inteligente. ¿Inteligente el hecho de pasar de ellas o inteligente...? El hecho de ahora no ponerte a pensar en ellas. No existe. Existe. De repente aparecerán mágicamente dentro de 2 semanas. ¡Pum! Hoy no es el momento de ponerse a pensar en las gemas. No existe. Bueno, la de Toxic Race y sale sí existe. Joder, no todo el tema. ¿Cuál va a ser tu gema principal de daño, Nigro? Race Zombie. ¿En el EV o Race Zombie? O Race Espectre. Bueno, no, la... En el EV o Race Zombie, después... De hecho, en el EV es RS. Y después Race Zombie. Y las suyas que caen zombies del cielo. Estaría gracioso. No, 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 que es, es. Bueno, pero esa es la quality alternativa, ¿no? No, esa es la gema alternativa. No hay quality alternativa ya. De hecho, les preguntaron, ¿qué va a pasar con las quality alternativas en estándar? Y les respondieron... No, esta es mierda. Exacto, literalmente, la vamos a destruir. Va a ser la quality normal. Es que si no tendrían que mantener... ambas, pues sería un lío de puta madre. Ah, pero los enchants sí, que es lo mismo. ¿El qué? Los enchants sí. O sea, tú puedes tener el casco de Legacy de 2 proyectiles adicionales de Tornado Shot más la... más la quality. Más la quality, que es otro proyectil adicional. Pero, no podemos tener Divergent Determination, que está muy rota. Sí. Sí, la... ¿Arbio sobre estar en poe que te... ¿Eras tú y el resto? No. Hay guía ahora mismo de todas y cada una de las build. Y hay... hay vídeo cero de la 323. Creo que hemos hecho un vídeo hablando sobre algunas ideas. Y tenéis tweet mío enseñándolas todas, creo. Puede ser que haya algo parecido si me veo con tiempo. Pero hay vídeo... hay vídeo cero de la SRS, ¿no? Sí, pero... sí. Me ha dicho y más. Ay, ¿sabes qué, gato? Si vos pones tu culo sobre mi mano, no puedo jugar. Puede ser que sí que lo haya, compañero, me lo tengo que pensar. Porque eso lo me dropea la gema de las mascotas, que no son mascotas, cojones. Porque te tocas por las noches. Demasiado. Si te tocaras una cantidad razonable, madre mía, cómo se me va a quedar la vil. ¡Doble! Estoy aquí. Bueno, ya. Justo. Ha dicho rápido Goblin cuando ya lo tenía muerto, pero bueno. Porque cuando los vi ya estaba todo muerto. ¿Estáis preparados para ver lo que se viene? No estáis preparados para ver lo que se viene. Sí. No lo estáis. Sí. Falta el off-hand en condiciones. ¿Cómo es que solo me ha dado 100 skills? Qué poquita.
Porque es tormento, porque ya podemos subir la tormenta. Señor Nicrow, ¿sabe por qué la dama del ajedrez se mueve para todos lados? A ver, cuéntame, Matamosca. Porque se parece al piso de la cocina. Hostias. Eso me pasa por preguntar. Pues sí, sí, sí. ¿Le puedo meter 10 minutos sin gastar esquila? Sí, por favor. Hoy le metí un perma, pero luego me he arrepentido y le he dicho para que se lo quitara. Antes, ahora, así era eso. Claro. Así era y así. ¡Así eran! Y así son. ¡Así eran! Y así son. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Eh? ¿Así eran? Y así son. Yo creo que no hay muchas dudas, ¿no? ¿No le habéis preguntado a Taco qué opina de mis últimas miniaturas? ¡Hijo de puta! No las he visto. Quiero ver cosas. No estoy preparado para lo que se viene, gente. Bueno, se acabó Tota. Ya se cierra. No estoy preparado para lo que se viene. Ahí va. Vale, me toca el anillo. Vamos a hacerlo asumible. El anillo bien es crítico velocidad CDs. Hostia, qué guay. Me lo veo. ¿Puedes reservar ya un nombre para la liga? Hostia, nos tiran el servidor. ¿En serio? No me lo reinicies, me acabo de montar el personaje. Pues en 5 minutos. Ya, pero la putea es que cuando hacen esto en RPP normalmente reinician el servidor. Literalmente borran todo. ¿Puede ser que alguien se haya dado cuenta de que sin querer han metido las gemas estas que no querían meter? Pudiera ser. ¿Entraste este para? Sí, la verdad que sería... No sé cuánto iba aquí, pero sería todo para nada. Sí. Mira, date prisa. Pruébalo. Corre. Me salgo por la duda. Ya no quiero saber nada. Que me metan un baneo. Mira de equipo. No, yo era para levedad y tener un personaje leveado. No. Mira de equipo. Este va a ser el gameplay. Este es el nivel. 14, Temple, Maza, Rift, Shumbala y Plaza. Mirad los CDS. Tier 15. Mesa, tier 15. Mirad los CDS. Este es el equipo. Este es el gameplay. Desert era bueno, ¿no? Este es el gameplay. El gameplay. Desert es muy bueno. Es tier 16 de base. ¡Hostias! Bien. No, Desert no. Dunes. Es Dunes. Dunes es muy bueno. Desert es una mierda. A ver, no está mal. Desert es una mierda. Pero después está Resident, que es una mierda, Bazar, que es una mierda, y Stagnation, que también es una mierda. No es una mierda. T16 es una mierda. ¿Quién ha dicho que no es una mierda? Bazar es regulating. Pues estoy pensando en el otro. No, Bazar es el que tiene un montón de edificios en medio y al final está la cortina. Las dos cortinas, sí. ¿Y Desert cuál es? Pero es un rectángulo. Sí, pero tiene demasiada mierda en medio. Pero si tienes mucha limpieza, no. Sí, ¿cómo lo habéis, equipo? Mierda, tiene bastante mierda en medio. ¿Creéis que puede ser viable que esta cosa sea la build que juguemos en este parche? ¿El gameplay os parece lo suficientemente sencillo? Hombre, yo creo que estás en Tormento 6 también. ¿Que estoy en Tormento 6? Sí. Bueno, pero esto se escala con números y ya está. Y hace lo mismo él. ¿Sabes? No, tienes razón, estoy en Tormento 6. Me encanta, lástima que no tengo comprada la Necro. Vaya. Qué corta de rollo, ¿no? Sí. Si hace lo mismo en T16, bueno, se le aplaude.
Es como decir, ay, miren, no, soy re tanque, soy re tanque y voy con un protector. Eso también lo hago yo. Me ha pasado también, ¿eh? Porque qué bien que soy, qué progreso. ¿Por qué tengo tan poquito daño? Pues no tenía fiestas, habilidad. Ya hago hasta fiestas, cero, tío, de verdad. 46 de crítico. Con lo guay que mole que parecía la vi, tío. ¿Tienes en la que? Soy gilipollas. Bueno, pero lo hemos descubierto gracias a mí. No, no, no. Le pusiste que más. Atento. ¿En qué se basa el daño de la vil? Hipótesis. ¿Por qué razón esta vil ha cogido fuerza? Yo qué sé. ¿Porque le han subido los números a algo? Sí, a una hombrera que no llevo. ¿Qué no lleva? La roja. ¿Gente que ya no hicieron salió su diógenes en PO, eh? Claro. No tengo nada, nada, nada de daño. Madre mía, las has fallado todas. ¿Y lo que me queda? Sí, no, no es muy común esa hombrera, además. Menos mal que Micro tiene... ¿Hicieron sus diógenes en PoE? Sí, agarré y puse ocultar pestañas. Yo me lo pensaría si añadieran un botón de quitar todas, borrar todas, me da igual lo que haya dentro. Sobre todo con los mapas. ¿Cuánto me ganan el empleo? Sobre pestilencia. La limpieza del caché. Vamos a limpiar caché. Bueno, gente, más o menos con lo que estaba matando en T16 con la hombrera, iría igual. Iba antes ahí. Creer. ¿La... ¿Saldrá la hombrera antes de referencia? Creo que no. Es que no es muy común. O sea, cuesta que caiga. Nos engañaste. Fuimos troleados. Todo por el puto aero que le ha dado por hablar. Que no te puedes callar, ¿eh? No. Soy un boca chancla. ¿Qué es esa? Buah, encima la ha salido. What's your name? Gente, falta corre, micro, corre. ¿Qué me ha salido qué? What's your name? No te lo vas a poner. What's your name? Estás enterado. Sí, ahora sí está perdiendo el tiempo para que le cierren ese. Antes. Listo, ya tengo el crítico. Se viene. Creo que ahora sí puede tirar. ¿Para cuándo el libre de todo de Kain en PoE 2? O sea, en PoE. Normal. Porque en el 2 está, pero en el 1. Vamos a ver. Mira, justo acaban los CDs. Es que te ha venido bien, a ver. ¿Has visto? Cállate. Mira, ¿ves? Ahora lo revienta todo. Necesito el... los 3 o 4 puntos del... el altar de los ritos. 58 para con T16, ¿qué equipo? Con la jama nivel 25. En esta season se va a quedar limitado a 800. Ah, ¡espérate! Que ni siquiera llevo la cuarta masiva. ¿Qué personaje, verdad? No lo sé, diría que no. Pues nos va bien y a Nicro muerto. Le va muerto.
largo se me han hecho los 5 minutos. Porque no os habéis dado cuenta de lo que he hecho. Pues no. Has apagado el server. Si volver a entrar, entonces el servidor por ahí que agarró, ¿no? Venga, me ha servido. La dureza depende de que tire... picas, ¿verdad? Pudiera ser. Pues tira picas, tío. Dios, ¿por qué esto es tan grande? Porque tiene una cosa llamada venganza. Los hace ganar tamaño cuanto menos quedan del pack. Me falta un montón de dureza. No tengo ni crear la build. Igual me tengo que quitar Crimson. Llevas Pitusa, ¿verdad? Llevo Pitusa. Pero para ser T16 no está mal. No, para ser T16 va muy bien. A ser T16 no está, pero que nada mal. Pensaba que me habías echado. A ser T16 no está mal, plum. Digo, ya me ha echado pollas. Sí, está muy bien. Lo que pasa que se nota que acabo de hacerme el personaje. Ahora lo suyo sería meter un cinto del oro para tanquear, para ser inmortal. Y seguramente el cinto del oro me va a hacer tener que renunciar al... Que tampoco Crimson. Me parece una mala opción. Me quito Crimson, que voy a perder un poquito de CDs. A cambio me pongo el cinto del oro, que me va a hacer inmortal, y a cambio del cinto del oro también me pongo... ¿cómo se llama? Los guantes de veneración. Y ya está, con que haga ese cambio debería de ser inmortal y tener una compensación adecuada. Si te hubieras callado, podría haber hecho el clip. Ya. Deje superior a mis fuerzas. Tormento 1 y photoshopeas el Tormento 16 luego en él. Esta es la build que os recomiendo jugar esta temporada, por cierto. La Season 30 para mí, esta seguramente va a ser la build. ¡Me ha caído! ¿Cómo lo vais a sufrir esta temporada? Lo vais a sufrir, pero bien. Porque os recuerdo que esa mierda es complicada de farmear. Ya, pero necesitas 3 por cada intento. Y hacen falta muchos intentos. ¿Qué, lo que se ha pedido infinitamente? ¡Hala! ¿Cómo lo veis? Para convertir en primal algo. ¿Esto? Sí. Esto es un tipo de currency que sirve para coger las gemas estas raritas y subirlas de nivel. La cosa es que estas gemas tienes que desbloquearla fijo el 1, el 2 y el 3. Vale, pues cuando lo desbloqueas hay como un ratio de cosas que pueden salir. Necesitas que sea la gema adecuada, que te salga el modificador 2 adecuado, el 3 adecuado y el 4 adecuado. Con lo cual, para que te salgan los modificadores que tú quieres, igual hay, no sé, como 20 interacciones por cada uno. Para que te salga la gema que tú quieres, igual necesitas 80 intentos. Y luego dentro de eso hay tiers. Que encima la gema te puede salir con valores bajos. La temporada de esto te hice yo de support. Yo no la jugué. La temporada de esas gemas de mierda. Podría ser. ¿Qué haces, Pau? ¿Te vienes? No, está bien. Ahora más o menos dejo armado el personaje y está. Pues ya estaría montado. Esto es. Este es mi T16 grupo. Ahora, si lo queremos hacer funcionar en solitario, tengo aquí el negro Pestilencia Picas Geopardi. Esta sería la versión Tengo Support. Esta versión, que es la versión Tengo Support, que de hecho no la voy a hacer así, va a ser parecida, pero no va a ser así, lleva el set de Geopardi. Y esto se lo voy a cambiar a lo mejor por otra pieza. Ahora lo vais a flipar, atentos. Vamos a montar esta versión. Es que Nicro tiene cliente de streamer. ¿Qué te pasa? Dice, no iban a reiniciar, que Nicro tiene cliente de streamer. Claro,
Le reinician los casual, no a mí. Sí, reinician, lo que pasa que estoy en... Me he cambiado de servidor y ya está. Me he metido, en plan, me he salido del mapa en el que estaba y me he metido en otro y... Y así cambio de servidor. Y entre Villambra han reiniciado el que sea que estaba. Correcto. O sea, debe ser que el RPP tiene varios servidores dedicados. Cosa que no sabía, la verdad. Sorprendente. ¿Qué será lo próximo? ¿Una de estas ediciones? Vale, vamos a ver. Vamos a coger a la seguidora. A ti. Vamos a contratarte. Te vamos a poner de habilidades. Esta, esta, esta. Y esta. Vamos a equiparte. ¿Te vas? ¿Qué dejas, compañero? Mañana más, pero no. Mañana estarás todo el día con esto, ¿no? Por la mañana, no, por la mañana seguramente te moleste. Vale. Tu local identity. Te ha puteado, ¿eh? Sí. Buenas noches. Hasta mañana. Vale, ponemos esto, ponemos esto. Vamos a hacerle inmortal. Vamos a ponerle estos guantes. De hecho... No. Este guante me lo voy a poner yo. Y yo lo que me voy a equipar va a ser el pantalón de la B. Voy a perder un 20% de daño, pero no importa. Bien, vamos a meterle. ¿Dónde estás? Este amuleto. Vamos a meterle este anillo. Espérate, no. Lo estoy haciendo mal. Supports. Soporte 16. Lo que me tengo que equipar es esto. Esto es lo que tengo que equiparle. Este es el equipo de T16. Entonces vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Vamos a ponerle un grandeza real. Vamos a ponerle las sombras que hace que no le corte la canalización, que son estas. Esto. Quiero este peto. Quiero de guante este. Quiero esta espada. Y listo, todo lo demás lo puedo romper. Salvo que la use luego para algo de GR. Voy a dejar estas dos. Esta, esta. Este. Y este por si me caliento. Uy, ni siquiera me tengo que crear un personaje secundario. Qué gustico. Atentos, que se viene. Vamos a poner un cinturón de sabio. ¿Dónde le vas a poner un cinturón? Vamos a ella, no, a ella, que le jodan. Vamos a ponerle un pantalón de Caín. Vamos a ponerle... No me sirve este pantalón de Caín. Ya mala suerte, ¿eh? Mira que solo quiero una cosa, el pantalón de Caín. Ese sí me vale. Vamos a poner unas botas de sabio. Y vamos a ponerle un yelmo de Caín. Vale. Vamos a ponerle... Nos vamos a ir al acto 2. Tú, dame un amarillo. Tú, dos huecos. Dame dos huecos. Dame dos huecos. Joder, cómo se resiste.
Dame dos huecos. No me quiere dar dos huecos, ¿eh? Ahí está. Este está bien. Y este está bien. Bien. Yelmo. Pantalón. Botas. Cinturón. Tú y tú. Tú estás bien. Te vamos a poner una amatista. Pseudo. Nada de amatistas. Las amatistas son para los ricos. A ti te vamos a poner un hueco. Y a ti te vamos a poner otro hueco. ¿Qué diréis? ¿Y esto para qué? Necesito que el NPC llegue a 25.000 de inteligencia. Tenemos aquí tres huecos. Vale. Dame tres huecos. Tengo materiales para hundirte el puto pecho. Todo lo demás me da igual, solo quiero inteligencia. Solo quiero que sea muy listo. Porque eso hace que sus habilidades estén maxeadas. Hace que me dé el máximo de daño posible, el máximo de duración posible, el máximo de todo posible. Ahí está. Con lo cual, ahí tenemos al NPC con sus 25k de inteligencia. Ahí estamos, perfecto. NPC construido. Ahora me toca a mí. Me tengo que hacer un cinturón de Jeopardy y un brazal de Jeopardy. No está. Sí que está. ¿Dónde? ¿Agarraste todas las recetas? No lo sé. ¿Compraste el cosito de recetas? Sí. Yo sí lo tengo. ¿Cómo se llama? Guardián. The Guardian. Guardian's Case. Que deje la cabra para siempre, si la cabra está desde siempre. Lo que no la tienes es en juego normal. Pero aquí sí está. ¿Qué bolsa de la cabra da más esquilas? Que yo sepa ninguna. Una puta. Atentos a lo que hace Jeopardy, ¿eh? Y que no sale. Necesito o veneno o crítico. Veneno, vale, es un veneno de mierda, pero me sirve. Vamos a ver. Vale, tenemos cuánto crítico. 49. Entonces, quiero un pantalón. Tú, tengo un pantalón y anillos. No creo que me dé el pantalón aquí. El pantalón igual me daba en la caja de armadura. Seguramente el pantalón me lo da en la caja de armadura. Sí, tiene toda la pinta de que sí.
¿Y el anillo está aquí? De hecho me han salido con veneno. Eso es una mierda. Esta es una basura. Y este, otra basura. Un primogénito, Nicro, un primogénito. Que le jodan al primogénito. Me carga hasta el anillo los goblin. Me la suda. No voy ni a mirarlos. Vale, vamos a ver. Para, suda. Dame armaduras. Uno verde. Ahí está. No estoy preparado para esto. No estoy preparado para lo que supone Jeopardy. Ahí está. Vemos aquí armadura. Ahí está. Cambiamos el anillo por uno decente. ¿Qué tengo de probabilidad de crítico? 49. Es viable. De 1500 armas, ¿sabes? No tengo yo esto ni en estándar. Nah, es coña, si las tengo. Tengo como 70-80 casas en estándar. Tengo demasiado en estándar. Vale, vamos a cambiar esto por CD. Crítico tampoco está mal. Pero prefiero CD, la verdad. Ahí está. Le ponemos el anillo. Le ponemos las dos gemas al pantalón. Y creo que ya estamos. Llevamos esto de aquí y esto de aquí. Nuestro año ha pasado a ser de casi 2 millones sin Paragon. Vamos a probarlo. David hace lo suyo. Y esto es lo que pasa cuando Blizzard construye una build pasiva de las que a mí me gustan y le da números. Acaba de aumentar por 2 el daño del set y ha aumentado por 2,5 el daño de la hombrera. Y aquí tenéis una build haciéndose speed de 16 recién sacada del horno. Sin problemas de CD, sin problemas de daño, sin problemas de nada. Sin necesitar el Paragon ni el nivel de las gemas, que no lo llevo. Sin llevar el altar de los ritos, que todavía me faltan todos los buffos del altar de los ritos. Y sin min-maxear nada. Y con el equipo hecho de aquella manera. Y además no tengo que apuntarle a un solo bicho, ellos solo se mueren. Yo solo tengo que caminar, literalmente es ve de la punta de la mazmorra a la punta de la mazmorra, al fin. Ese es todo mi gameplay. Los CDs se recuperan solos, repito, sin necesidad de llevar al altar de los ritos. Que el altar de los ritos me da otro 15% de CD. Y sin que mi vida baje. Nada que decir. Y sin las gemas de la temporada. Sí, los pantalones son Blazor. Blazor ahora te da daño elemental. Son los mejores pantalones que le puedo poner. ¿Qué tal será esto en fallas superiores? Pues en fallas superiores tengo que hacer un pequeño ajuste a la seguidora. Vamos a hacerle un pequeño ajuste a la seguidora y lo probamos.
Vamos, que para hacer GR90 volando. A ver. El equipo de la seguidora va a ser este. 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 El yelmo es el mismo, el pantalón es el mismo, necesito un cinturón. Esto de aquí. Vamos a hacerle. Pitusa. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Véndeme la receta. Vamos a hacerle un anillo de fuego infernal de inteligencia. No, amuleto, no. Un anillo. Vale, me sirve. Hacemos hueco. Lo vais a flipar cuando veáis esta cosa en fallas superiores. Porque va a ir muy parecida. Le tengo que cambiar una gema a lo mejor. Pero a grosso modo va muy parecida. Le quito la gema del oro. ¿Me das un hueco, por favor? ¿Me das un hueco, por favor? Te agradecería que me dieras un hueco, por favor. ¿Qué tal si me das un hueco? ¿Cómo verías tú plantearte darme un puto hueco? ¿Qué tal un agujerico? Un bujero. Dure. Ahí está. Te ha costado, ¿eh? Bien, vamos a ver. Luego. ¿Dónde está? Aquí. 75, más mierda no podía ser. Ochenta y uno. Se queda. Bien, veamos. Los dos anillos. El arma. Creo que no me falta nada más. Entonces, si el parche que le tengo que hacer es el que creo que le tengo que hacer, que es este, vamos a probarlo. Le cambiamos la hombrera. Le cambiamos el peto. Le cambiamos la bota. Le cambiamos los dos anillos. Falta por cambiarle también el cinturón. Necesito una hora bruja. Tengo una hora bruja aquí en el suelo. Sí, ¿verdad? Cinturón. Dios mío, qué ojo. Lo he pillado la primera. Listo, nos mantenemos en 25k. Pues a priori me tengo que cambiar yo una gema y ya estaría. ¿Qué le meto en lugar de esta? ¿Qué le podemos meter? Le puedo meter una poderoso. Por ejemplo. Vamos a ver cómo tira esto. No le pongo el paragón, me da pereza. 77. ¿Poderosos afligidos, Fey? Llevo poderosos. Apresado. No, poderosos. Zey y la de Gorgote Pesteza. La que te bajan los CDs. Necesito bichos. Si no hay bichos, no me bajan los CDs. Una 77 que puede ser un tier 17. Parecido, entre tier 16 y tier 17. Sí, 75 me parece que es tier 16, ¿no? O 70. Algo así. Estarás por encima. Pues aquí la tenéis. Lo más alto que podía abrir.
Sí, yo creo que... Hoy no me molesta mirar cómo es el anillo. ¿Cómo es el anillo? Qué redondo. Claro, es que esto es un 300x86, es bastante malo, la verdad. Tendría que estar cerca del 100, estoy perdiendo un 40% de daño, más o menos. Con ese anillo. Claro, esto sube... Aparte de subir la gemas a toda hostia, sube de nivel que lo flipas. Ahora ya podemos guarrear un poco. Así sutilmente, sin que nadie me vea, voy a guarrear un pelín. No mucho, un poco solo. Pero es un yo camino y tú te mueres en toda regla, ¿eh? Aquí sí que no pulso un puto botón. Yo cambiaría poderosos por apresados. Creo que te daría mucho más daño. No meto control. Bueno, sí, meto control de masas. También claro. Puedo cambiar la pica. En lugar de llevar la pica de veneno, que lo que hace es que me da. Picas extras a la de frío, que me da crítico extra. La de frío hace que reciba un 5% más de probabilidad de golpe crítico cada tick. Por si iba mal de CDs. Los CDs, es que son importantes, gente. Por cierto, soy consciente de coño, el protector del inicio de la falla, ¿no? Y os recuerdo que está sin el altar. Que a esto hay que sumarle el altar de los ritos. Es el de League of Legends. Ojo, mira, otra astilla de terror. Y otro primogénito. El de la build que no uso. Váyatela. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. La temporada de Diablo te la vas a entregar en 10 horas. Yo creo que en menos, 10 horas es mucho. Mira cómo suben los niveles de Paragon. Ay. ¿Y esta qué hace? Tu tiempo de reutilización aumenta un 25% por cada habilidad que tengas en CD. Sufres menos daño e infliges más. Uf. Uf, no me convence mucho, ¿eh? ¿Ya no tendrá límite el Paragon? En principio parece que no. Oh, me han salido perfectos. Lástima que no los use en ninguna versión de la vida. ¿Queréis ver cómo es un grito petrificado con esta vida? Estaría gracioso. Dejadme que voy a terminar esta falla y os enseño cómo es un grito petrificado con esta vida. Vais a ver la absurdez. De Absurdation. ¿Solo te ha dejado subir al 80? ¿El qué? El nivel de la falla. ¿El nivel de qué, perdona? De la falla. Ah, sí, solo 80. ¿Cuánto quieres que me deje? ¿Tres niveles por falla completada, más o menos? Igual le tengo que mejorar un poquito el tanqueo. Me habría que meter a lo mejor el cinturón este que te baja los CDs del daño cuando le pegas a alguien. ¡Oh! Y la ha cagado. Bueno, no la ha cagado, pero... Tengo problemas de CDs. Tengo ligeros problemas de CDs, ahora me tengo que esperar. Pulear.
Ahora veréis lo divertido que son los gritos petrificados con esta build. Y lo skillet que son. Sobre todo skillet. Mapa acompaña. Sí, el mapa acompaña. Lo han hecho muy frecuente este mapa, ¿eh? Los tres mapas estos tochos los han hecho muy frecuentes. Sale mucho. ¿Por qué estoy recogiendo? No sé ni por qué estoy recogiendo. ¿Cómo se suben los rangos de esas gemas de temporada? Con un ítem que se llama Corazón Demoníaco. Que te tiene que caer. Aquí, de hecho, por ejemplo, no ha caído ninguno. Atentos a cómo es hacer un grito petrificado con esta build. Esta build, lo que le ha pasado, por la razón por la que la estoy jugando, es porque le he metido dos buffos. El primer buffo es al set. Ha pasado de 3000% daño a 6000% daño. Y el segundo buffo es a esta hambrera, que ha pasado de 30% daño por carga, que serían 600, a 75% por carga, que es 2000, puede ser. 75 por 20 son 1400, aproximadamente unos 1600 de daño. Bueno, pues ¿cómo funciona esta build con los gritos? Pues esta build con los gritos funciona de la siguiente manera. ¿Ves el grito? Me pongo los autocasteos y empiezo a hacer palmas. O sea, literalmente yo solo tengo que darme el centro AFK con los CDs esperando. Ese es todo mi gameplay. Salvo que aparezcan las explosiones, que en cuyo caso sigue siendo en medio de AFK, solo que no encima de la explosión. Y ese es todo mi gameplay. Es un gameplay muy skillet. Es como para estar muy concentrado. Voy a, por mero aburrimiento, voy a ponerme a darle vueltas a la plaza. Os recuerdo que tengo un montón de pilones alrededor. Pues sí. Así se juega esto. Y esto es con las gemas a nivel 25. ¿Hasta dónde llegaremos? Esa es la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde llegaremos? Vamos a pillar un pilón. ¿Pillamos un segundo pilón, equipo? Vamos a pillar un segundo pilón. Vamos, no llego tanto, ¿eh? Pensé que estaríamos subiendo mucho más deprisa. Vamos a pillar el electrificado. Me la juego, pillo ya el canalizador. Y la liamos del todo. Oh, la liamos pero bien. 106. Es un nigromante. Esto es un nigromante. Pues ahora imaginaoslo con Paragon y nivel de gema y esas cosas. Vamos a ir, por ejemplo, por aquí. Vamos a intentar ver si podemos sacar un... ¿Qué coño hago con un electrificado en contratos? Me estoy con un electrificado en contratos.
Y así se hacen los contratos. Por algo del altar que elegiste. Sí, por el altar que cogió dentro, que por alguna razón me lo ha arrastrado. No, no, hay el altar de los ritos, ¿no lo upgradeaste? No. Y además el altar de los ritos ya no es electrificado. Bueno. No, no, ya no lo hace. Es lo que dice Blizzard. Es verdad, eso es lo que dice Blizzard. Si nos fiamos de Blizzard ya no lo hace. Estamos buscando que nos abra el portal. Quiero enseñaros cómo es el portal de la temporada con esto. Y os recuerdo que con el altar podemos mejorar mucho todo esto. Ábreme el portal, hombre. Que tengo ganas de entrar. Ábreme el portal. Y que no me lo abre, ¿eh? Se resiste. Pues no, no me lo abre. ¿Cómo desbloqueas el altar? Entrando en la... en el acto 1 en modo temporada. Así de sencillo. No te va a importar porque te tienen miedo. Me lo creo. Y que no me abren portal, ¿eh? Se resisten. Este me ha abierto un portal, pero es el portal de las vacas. ¿Me abrirán las vacas el otro portal? Sería la hostia. Uf, qué racha de muertes me puedo hacer aquí. Mil y pico. Me morí. ¿Dónde está el portal? ¿Quién tiene el portal? Esto sigue siendo T16, ¿eh? En plan, no. No hay mucho más... ¿dónde esconderme? Aquí habría que mejorar el equipo. Habría que hacer algún Caldesan. Tengo para uno. Sí, tengo para dos Caldesan. Habría que subir las gemas de nivel. Ahí está el portal. Para adentro que vamos. Ahí está el siguiente portal. Claro, y ahora falta el goblin que vaya al lado mío cogiendo todo. Ahí está el siguiente portal. Ahí está el siguiente portal. Y si el goblin fuera al lado mío recogiendo todo, sería la hostia. ¿Cómo es estable con esta mecánica? ¿O cómo es estable combinada con esto? Pues así, de insultante. Pensad que llevo una Jingum. Cada élite que mato me baja los 3-10 segundos. Eso de matar a todos los bichos de la zona ya no es un problema. ¿Sois conscientes de la barbaridad de legendarios por segundo que están cayendo? Es una barbaridad.
Vamos para arriba. Encima con salto, con movilidad infinita. Vamos para arriba. Otro montón de élites. Con otro montón de alientos. Llevo la build de GR. Si fuera la build de T16, me estarían cayendo el doble de alientos. Pensad que la build de T16 lleva el otro. Es un puto canteo. Decidme que no os parece esto un poco abusivo. Y ahora recoger. Cogemos ya todas estas gemas. O todos estos legendarios. Nos vamos al nivel anterior. Recogemos todo. Nos vamos al nivel anterior. Recogemos todo. Nos vamos al nivel anterior. Si queda algún bicho con vida, lo rematamos. Pero vamos, que no hace mucha falta. Eso es una esquirla de odio. Otra gema. Aquí repelamos también. Aquí repelamos. Madre mía, pero esto es un canteo. Estas mecánicas juntas con esta build, se les ha ido un pelín de las manos a Blizzard. Pienso. No sé si opináis diferente, pero yo creo que se les ha ido un pelín de las manos a Blizzard. Y ya estaría, si no me equivoco, aquí ya salimos. Vamos a hacer una visita al altar. Vamos a ponernos el altar. Yo vuelvo a tener otro montón de puntos para ponerme. A ver tú. Quiero este. ¿Qué es esto que me está pidiendo? Un yelmo de Seth. El Paragon se queda con 800 de máximo, aparentemente no. Ah, tiene que ser un yelmo de set sin identificar. Llegamos aquí. ¿Por qué no me lo sacrificas? Cualquier yermo de conjunto de clase, ¿por qué no me lo estás sacrificando? Porque le tienes que hacer clic sobre el ítem. Ah, y tiene que estar identificado. No me lo está aceptando. ¿A ti te deja hacerlo? Tiene que estar ahí tiene que estar identificado. Vale, no, era porque no estaba seleccionando que quería cambio. Soy muy espabilado. Es una cosa que a veces me pasa. Vale, lo siguiente, materiales. Vale, lo que yo quiero ahora es que el Goblin recoja todo. Eso está aquí. Y está aquí. Quiero este punto de aquí. A ver. Mi papá y mi mamá son primos hermanos. Y yo tan normal. Tan normal, tan normal, tan normal. Estos son unos segador, que para eso tengo que matar al otro. Este por aquí. Vamos a por la receta del asegador. ¿Me va a matar? Pues es posible. Sobre todo si voy con los autocasteos. De hecho, es posible que ni siquiera me maten. Es posible que me maten de camino.
¿Verdad que me vais a matar de camino? Si no, me vais a dejar entrar sin pasiva. Que no sé si es peor. Aunque también le cago yo, porque me he activado esto. Voy a dejar que me mate. O a esperarme. Consigo la receta, lo entregamos y tenemos otro más. Quiero el goblin que recoja todo. Entonces, ya hemos hecho el leveo. Ya puedo enseñar qué tal es ritos de enemistad junto con el pilón. Lo siguiente sería si se mantiene el límite de Paragon y el ranking. Tenemos que ver el ranking. Vamos a aprovechar para ver el ranking mientras tanto. Vamos a ello. Vamos a seguir sacando los ítems del altar. A ver. Necesito que no te me buguees, compañero. Si te me bugueas, tengo un problema. Un problema gordo, además. De hecho, creo que ya tengo un problema. Sí, tengo el problema. Ahora tengo que esperarme todo el CD. Tengo que esperarme todo un CD. Ya estoy sin pasiva. Aguanta, aguanta, aguanta. Se viene, se viene, se viene. Listo. Ya está. Dame la receta. ¿Recomiendas Diablo 4 para iniciarse en la saga y el género? No. Para iniciarse en la saga y el género, recomiendo Diablo 2 Resurrecte. Está rebajado en Steam a 41 euros. ¿Me recomiendas pillarlo? Le eché muchísimas horas a Diablo 3 en su momento, sí. Personalmente pienso que comprar Diablo 4 es una gran compra. ¿Eh? ¿Podría ser que ya tuviera la receta y no me haya dado cuenta? Podría ser. Sí, te venía en el paquete. ¿Sabéis una cosa que pasó en su momento y que creo que me va a tocar revivir el vídeo? En el evento de enero de la Catedral de Tristán se farmeaban estas gemas a toda hostia. El boss final te las dropeaba todas. O el Butcher te dropeaba varias. Vale, pues entonces vamos a craftear el brazal. Venimos aquí. Dame el brazal. Y aquí está, segador. Lo entregamos. Lo que quiero es desbloquear que el goblin me devuelva cosas. Vamos a duplicar la cantidad de alientos de muerte. Lo siguiente que me pide son almas. Lo siguiente que me pide son un montón de estas. Que es este de aquí. Lo siguiente que quiero es este de aquí. No, me putees y me bloquees en el... Me haría mucho la puñeta que me bloquearas en el... Lo diré, en el de la caja del alijo. No lo hemos resuelto, ¿verdad? No había manera. No. O sea, no vamos a poder desbloquear al 100% el altar de los ritos. Bien, sacamos de aquí esto. Elegimos el nuestro. Ahora quiero este. Y efectivamente puedo aguantar otro más, que es este. ¡Listo! Ya tengo el Super Goblin. Ahora que tengo el Super Goblin, ¿qué me interesaría? Me interesaría daño, alguna poti. Aumentar el daño infligido a jefes. Daño puro, no quiero nada. El daño puro me da bastante igual. Los superes de progreso a la falla se recogen solos. Ese me gusta. Me gusta, necesito 1300 esquirlas. Y me cojo este. Lo bueno es que ya podemos probar de todas formas el otro, ¿eh? Vamos a probarlo. Pet. Pequeña pet. De hecho, vamos a probarlo. Mira, vamos a hacer esto. Joyería.
Necesito abrirme un portal de la mecánica nueva. De visiones encantadas. Este es el que quiero. Vamos a convertirlo en primogénito. Ahí está. Y ahora vamos a conseguir un portal de visiones encantadas. En cuanto lo tengamos, go. Buah, mirad la de alientos que caen, ¿eh? Y lo recoge todo. Ahora lo recoge todo la pez. De forma automática, la pez recoge absolutamente todo. Lo que estoy pensando es que visiones encantadas no me da baja de CDs, ¿verdad? Fua, lo que he echado yo de menos esta pez no lo sabe nadie. De hecho tengo por ahí el... No, no tengo el portal abierto. Creo que lo he cerrado. Cachis. Anda que no voy a rusear lo de la pet. Y supongo que la mayoría de vosotros también. Anda que no es cómodo lo de que la pet lo recoja todo. ¿Me podría abrir más veces el... esto? No sé si me puede abrir el portal más veces el mismo mapa, supongo que sí, ¿no? Quiero decir, el mismo servidor, en plan, si reiniciar el servidor, ¿me podría abrir más veces el portal? Sería lo suyo, si no estoy haciendo el canelo. Que mirad qué canteo de almas que... de alientos que suelta. Bueno, yo me he mirado. Sí, yo no tardaré mucho. Mañana estás disponible, ¿no? Sí. Vale, mañana te molestaré. Chao, gente. Descanse. A ver, ¿dónde vamos? Vamos a... Vaya lágrimas. De hecho, nos vamos a... aquí. La mansión de Lady. Ya tengo el pozo infinito. Cosa que mola. Y que no me abren el portal, ¿eh? No puedo abrir la puerta. Estoy estuqueada contra la puerta. No tengo cómo abrir la puerta. He sido vencido. He sido derrotado por una puerta. Claro, es que no puedo pulsar botones. No me sirve de nada. Ahí me tengo que quedar mirando la puerta. Yo miro la puerta me mira a mí. A ver quién de los dos gana el duelo de miradas. Jolín, la cantidad de materiales que caen, ¿eh? Y el pozo ya es infinito, ya tengo pozo para siempre. ¿Estoy sin pasiva? No, estoy con pasiva.
Dame alientos, claro que sí, sí me gustan los alientos. Listo. Voy a fingir que no me lo pueden volver a abrir, porque aquí ya me lo habían abierto. Y me voy a ir a otro sitio. Voy a hacer un servidor nuevo y ya está. ¿Te pusiste la huerta pasiva? Pues la verdad es que no lo sé. Si te soy honesto, no tengo ni idea. Vale, lo que quiero hacer ahora es mostrar cómo es Visiones de Enemistad con el Goblin de Altar de los Ritos. Después quiero hablar de cuál es la mecánica de la Season 30. Y creo que por ahí voy a parar. Ya me pensaré qué hago mañana. Este RPP puede que sea muy escueto, gente. He tenido la mala suerte que me ha coincidido con Path of Exile y tengo mucho trabajo de Path of Exile pendiente. Así que ya veremos qué hacemos. Necesito que me peguéis un pelín. No mucho, pero un poco. Dame una hostia. Una pequeñita. Esa es. No hay mucha densidad, eh. Necesito densidad. Sin densidad no puedo sacar mandanga. El caso es que no me sale el puñetero portal. Necesito el portal. Dame el puto portal, por favor. Que tampoco estoy pidiendo nada al otro mundo. Siempre lo único que servís, cabrones. Los bichos de contacto no sirven para nada más. Ahí está. Listo, tengo el portal. Se viene.